No. Vamos a conversar con el embajador dominicano ante el gobierno inglés, ante la Gran Bretaña, el representante dominicano ante la reina Isabel II. Isabel II tiene como 50 años ya de reinado. 60. ¿Eh? 60. 60. Esposa del duque de Edimburgo. Federico Cuello, le damos la bienvenida. Federico Cuello es embajador desde hace casi un año. Ya un año, ¿verdad? Casi un año, el 14 de julio. Y quisiéramos destacar algo que no hemos visto mucho en la prensa, pero sí hemos visto empresarios dominicanos que asistieron a la Feria Dominicana en Londres. Háblanos un poco de ese evento y los resultados. Pues, como tú sabes, Julito, en Estados Unidos se celebra la Semana Dominicana desde hace tiempo y eso es una forma de promover el país en todo sentido, en la política, la economía, el comercio. El presidente Fernández y el canciller Carlos Morales siempre han insistido que esa experiencia hay que buscar cómo replicarla en otros países. Esta es la primera vez que a mí se me envía a un puesto diplomático puramente bilateral. Si tú recuerdas, mi primero fue en Ginebra, estaba la Organización Mundial del Comercio. Después en Bélgica, la relación fundamentalmente era con la Comisión Europea. Y en ese tenor presidí el grupo de África, Caribe, Pacífico para representar al grupo de países. Eso era lo que era Lomé, ¿verdad? Exactamente. Ahora se llama Cotonou. Después en Nueva York, que fue mi último puesto antes de ir a Londres, eso era ante Naciones Unidas. Entonces, por primera vez, tengo esta responsabilidad bilateral y con apoyo de los miembros de la Cámara Británica de Comercio, consideramos la posibilidad de organizar una serie de días dominicanos en Londres. Vamos a comenzar pequeño, no aspiremos una semana, vamos a hacer 2 o 3 días dominicanos en Londres, a ver cómo nos va. Y la verdad que fue muy interesante. Estamos desarrollando una red de contactos de suplidores y de importadores de productos frescos dominicanos que yo creo que van a incrementar sustancialmente las importaciones británicas de productos dominicanos. Hay un interés tremendo en todo lo que se hace en este país. Federico. Entonces, ese tipo de reuniones con este tipo de importadores marcaron la pauta de lo que fueron los días dominicanos. Vamos a hablar un poquito, pero antes hay una prehistoria de eso. Y es un trabajo que tú hiciste desde un organismo multilateral en beneficio de los productores de banano y creo que los en beneficio del azúcar dominicana. El azúcar yo no creo que se haya hecho mucho porque hay una cuota norteamericana. En Europa no hay precios preferenciales, sino que depende del mercado mundial. Háblanos del banano. Precisamente, o sea, yo llego a Londres habiendo negociado el acuerdo de asociación económica que liberaliza el comercio de todos los productos dominicanos en Europa y el Reino Unido es parte integrante de ese acuerdo. O sea, esto fue un acuerdo entre la región Unión Europea y la región del Caribe. Nos beneficia individualmente a República Dominicana y al Reino Unido, pero también beneficia a toda la región. En la región del Caribe, más nadie que República Dominicana se está aprovechando plenamente. El resto de los países están un poco tímidos y es una pena. Pero Reino Unido es el principal mercado para nosotros. Ahí fue que nosotros pusimos el pie en la puerta cuando se nos consideraba que República Dominicana no era un suplidor tradicional. Fueron los importadores británicos los que creyeron en nosotros y apostaron al banano dominicano y gracias a ellos pues tenemos la prosperidad y el esplendor que se ve en la línea noroeste. Y 60% de todo lo que se exporta a Europa es al Reino Unido que va. Fundamentalmente banano, pero también vegetales chinos, también mangos de más en más. Y hay mucho interés en aguacate, en productos cítricos, en batata, ¿no? Todo lo que República Dominicana produce se puede vender en el Reino Unido. Mira, siempre y cuando lo suplamos de manera confiable. Vamos a hablar de la feria y de las oportunidades que se nos presentan después de una pausa, pero antes quisiéramos darle oportunidad al superintendente de bancos, el licenciado Cortiña, que tiene una respuesta a un comentario que hicimos, porque la gente de Data Crédito se está quejando de que la superintendencia de bancos está con Danilo y que ellos están con Hipólito. Papá. Que eso es todo, es un problema político. Que Ivanhoe no debe de mortificarse, pero vamos a oír la versión del superintendente de banco. Adelante, licenciado. Sí, buenos días, mi amigo Julito.
realmente no lo estoy llamando porque estoy mostrando algún nivel de preocupación, sino que simple y llanamente en aras de la transparencia y la verdad, precisar tres aspectos. En primer lugar, indicar que la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana siempre actúa apegada a la ley. Y resulta que por ser nosotros administrador de parcial de la ley monetaria y financiera, así como también administrador parcial de la ley de Buró de Crédito, cualquier entidad del sistema financiero o bien de la que está amparada bajo la sombrilla de la ley de Buró de Crédito está sujeta a ser supervisada por la Superintendencia de Banco en calidad de supervisado. En consecuencia, nosotros estamos actuando apegado a la ley. En segundo lugar, indicar, porque escuché el comentario, creo que de Erasme, de que esta entidad no había hecho una encuesta, y ciertamente esa entidad sí estaba realizando una encuesta. Fue recibida la denuncia en la Superintendencia de Banco y nosotros la comprobamos. Y no solamente que la comprobamos, sino que su presidente, en una carta que me envió, y siquiera le puedo mandar copia de ella, admite que sí estaban realizando esa encuesta y que por el llamado que le hicimos, precisándole su prohibición conforme a la ley de Buró de Crédito, inmediatamente la descontinuaron y admitieron que estaban actuando de conformidad a una violación a la ley de Buró de Crédito. Y en tercer lugar, no fue una decisión de carácter político, sino una decisión de carácter institucional. Tanto así que el mismo presidente de la empresa, como entidad supervisada, en esa comunicación que nos envía, nos admite que no lo volvería a hacer y que ellos no procesaron ni tabularon la información que captaron a través de la encuesta que realizaron. Nosotros hicimos una inspección, y responsablemente lo digo yo, hicimos una inspección y encontramos que ciertamente ellos habían borrado los archivos en los que procesaron la información. Y la razón por la cual yo mandé los inspectores, porque primero, estoy amparado en la ley, en las leyes que le he indicado, y segundo, porque nosotros advertíamos que la comunicación que nos envió admitiendo que sí, que aplicaron la encuesta, nosotros encontramos que cómo iban a hacer una encuesta con el fin solo de verla, si no la iban a procesar, si no la iban a tabular, si no la iban a almacenar. Y como nosotros entendíamos que no se estaba diciendo toda la verdad respecto a ese tema, decidimos mandar a los inspectores, hicieron el levantamiento y verificaron que en esa entidad habían borrado los archivos de esa encuesta. De esto hay evidencia y puedo mandarle copias si usted lo desea, señor Julito Jacín, mi amigo. Muchas gracias y buenos días. Aceptaron, pues no tenemos nada que hacer, ¿verdad, licenciado? Así es. Bien, gracias al licenciado Ivanhoe N.G. Cortiña. Bien, señores, seguimos conversando con Federico Cuello, embajador dominicano ante el gobierno de Gran Bretaña. Tenemos tiempo y quisiéramos que Federico nos aclare algunos temas que con el tiempo y el cambio de modelo económico se nos han ido por el sumidero y a veces realmente no entendemos. Yo recuerdo que República Dominicana tenía los famosos productos tradicionales, café, cacao, tabaco y azúcar. En una época estuvimos hasta la muerte de Trujillo con el guineo de la Grenada Company, desapareció la empresa y justamente en los últimos 20 años se volvió a rehabilitar la siembra de guineo, y gracias a una gestión que hiciste, pues esos bananeros lograron una posición bastante cómoda. Pero yo recuerdo que hubo un conflicto con otras naciones por una gestión que tú hiciste. ¿Qué disgustó a específicamente el gobierno de Estados Unidos por una gestión que hiciste en beneficio de los productores nacionales, que ellos no se sintieron cómodos? ¿En algún tratado de CAFTA? ¿Qué pasó? Que yo perdí también ahí
el hilo. Tú quieres hablar de la época de papá. Sí. Pues cuando yo estaba en Ginebra, ustedes saben que los países pequeños en los organismos internacionales no pintan nada. O sea, al ser pequeño, pues nadie le pone atención. Entonces, la forma de uno defender y promover su agenda, la agenda del país, que es la agenda del mejor interés nacional, es aliándose con países afines, países que abogan por las mismas causas. Conjunto, ¿verdad? Desde antes de yo llegar a Ginebra como embajador, ya yo formaba parte, en nombre del país, de un llamado grupo de países afines, en inglés, the like-minded countries, que agrupaba países poderosos en vía de desarrollo, como la India, como Pakistán, como Indonesia, como Malasia, como Kenia, como Tanzania. O sea, éramos 15 países. Y al llegar como embajador, pues, se me permitió incluso presidir el grupo en varias ocasiones, servir de vocero. Todos estos países, por efecto de la gestión colectiva que hicimos, pues tuvimos mucho éxito en promover las agendas de nuestros respectivos países, a tal punto que la llamada Agenda de Desarrollo de Doha, la que lanzó la actual ronda de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, que comenzó, recuérdense, en noviembre del 2001, han pasado más de 10 años ya, ¿no? Casi 11 años, pues esa agenda recoge cabalmente lo que son nuestras prioridades de negociación. ¿Y con qué chocaba, Federico, básicamente? ¿Qué es donde yo me perdí? Sí. Lo que pasa es que es, una cosa es lo que se promueve y otra cosa es lo que se practica. Los países grandes promueven la participación de todos los países en los organismos internacionales, porque en teoría todos somos iguales bajo la ley internacional. Pero la realidad es que hay algunos que son más iguales que otros. Entonces, cuando los chiquitos... Pero tú estabas junto con países grandes porque la, sí, el sudeste asiático era grande. Claro, pero son países grandes en términos de población, pero en ese momento no eran todavía tan grandes en nivel de desarrollo como son ahora. Entonces ahora ya los respetan más. Pero en esa época, o sea, el punto fundamental era quién es el que pone la música, el que paga o todos los que están en la fiesta, ¿no? Entonces, a ellos no les gustó que la música tuviera que reflejar un poco de merengue, un poco de Bollywood, un poco de, ¿no?, de todo lo demás. Esa agenda de Doha refleja los intereses de todos. Y como resultado del éxito nuestro, todos y cada uno de los embajadores que éramos miembros de ese grupo, fuimos removidos de Ginebra. Todos y cada uno. Y República Dominicana no fue el único país que recibió presión. Claro, el único embajador de ese grupo de países que volvió a su país a dar clase en la universidad fui yo. Todos los demás fueron rotados en puestos incluso más importantes que el que tenían en Ginebra. El embajador de Pakistán, por ejemplo, que es un verdadero modelo de diplomático, una persona elegante, pausada, pero además conocedor de todos los temas de la diplomacia internacional, terminó siendo el embajador de Pakistán en Nueva York, que es más importante que Ginebra, la como Naciones Unidas. Y al mes de ser instalado en Nueva York, fue el vocero de su país en el Consejo de Seguridad, que le tocó presidir durante ese mes y que le tocó asistir por 2 años. O sea, imagínense ustedes, ¿no? La embajadora de Egipto pasó a ser la ministra de Desarrollo de Egipto. Ya, sigue siendo ministra de Desarrollo a pesar de los cambios que ha habido en Egipto. Políticos. Una persona de carrera. O sea, no, ya vemos cómo son las cosas en otros países. Aquí, ya bueno, eran mismo. Otras épocas, ¿no? Vamos a volver entonces a los productos tradicionales. De esos productos tradicionales, café, cacao, tabaco y azúcar, ¿qué, con ahora con el asunto de los productos orgánicos, qué mercados reales tiene República Dominicana con Inglaterra? ¿O posibilidad? Antes de entrar a Inglaterra, en términos generales, nosotros estamos en nuestro mejor momento en la mayoría de esos productos. O sea, el cacao le está yendo súper bien. Ayer visité las operaciones del grupo Roig en San Francisco de Macorís. Eso es impresionante lo que se está haciendo ahí. Y la visión Roig de futuro. Risek. Bueno, están los Roig, están los Risek, están los Muné, hay muchos. Está Conacado, la cooperativa de cacauteros, que tiene 7 operaciones en el país, la principal de las cuales en Yamasasa. Yo la he visitado ya varias veces. El cacao está en su mejor momento y va a seguir mejorando porque se están haciendo cosas realmente innovadoras que ya nos han colocado en los mejores sitiales del sabor de cacao fino y estamos ganando premios internacionales y es sumamente bien apreciado a nivel internacional. En tabaco, nosotros somos el principal suplidor de cigarros desde hace tiempo.
54% de los cigarros que se fuman en el mundo salen de República Dominicana. Y tenemos 70 variedades de tabaco. Hay países que son muy exitosos en la exportación de tabaco, de cigarro, ¿no? Pero esos países tienen una o dos variedades. Nosotros tenemos 70 y las mercadeamos todas. Federico, pero ¿por qué, como dice Oppenheimer, si nosotros enviamos el producto terminado en el cigarro dominicano que lo hace, que lo hacen nuestras empresas de Santiago, ¿por qué no hacemos lo mismo con el tabaco, con el cacao y mandamos el chocolate ya terminado, claro, y no se lo mandamos a los suizos crudos para que ellos lo hagan, claro, o los ingleses o los daneses? Poco a poco se va a ir añadiendo valor. O sea, recuérdense, hace 10, 15 años lo único que se enviaba de aquí era el cacao en grano, sin fermentar. Cacao en grano. Lo que se llama el cacao Sánchez, que es el cacao sin fermentar. Ahora se demanda un cacao fermentado ya tostado, que los procesadores en los países de destino pues ya lo pueden utilizar inmediatamente para fabricar el chocolate. El valor agregado que se puede generar aquí gira fundamentalmente alrededor de la calidad del procesamiento, del aroma que se permite y de más en más de la exclusividad de la variedad que tiene República Dominicana. Aquí se está haciendo un trabajo que va a tener un impacto a mediano plazo importantísimo, que nos va a permitir cobrar aún más caro por el cacao que vendemos. Ese trabajo busca rescatar que lo que es la variedad originaria del país, ¿no? Y en base a esa variedad originaria, que tiene un aroma especialísimo y que tiene un rendimiento 5 veces mayor que el actual, nosotros vamos a poder vender aún más caro de lo que vendemos. Y nosotros vendemos muy bien, porque tenemos cacao orgánico y cacao de comercio justo, que tiene una prima muy por encima del mercado mundial. Y países como el Reino Unido lo aprecian inmensamente. ¿Y ese renglón es de lujo o es realmente un volumen que hay que tomar en cuenta? Nosotros, aunque sembráramos el país entero de cacao, que no va a pasar, sí, porque no todas las tierras son aptas para el cacao, pero aunque sembráramos el país entero de cacao, nosotros nunca vamos a ser un suplidor importante. Entonces nosotros, correctamente, hemos buscado un nicho rentable. ¿Y ese nicho? ¿Qué país de África que es fuerte en eso? El número uno, Costa de Marfil, el número dos, Ghana. Esos son los dos que realmente llevan la voz cantante. Y entre ellos dos y un poco Nigeria, controlan 70% del mercado. El resto lo suple Ecuador, Venezuela, y Venezuela, bueno, con la situación del sector agropecuario ahí ha habido transformaciones que no quiero abundar porque realmente no conozco el tema. En México, pero casi México y Brasil son importantísimos productores, pero lo consumen todo localmente, porque son, ¿no?, tienen mercados internos sumamente importantes y una industria chocolatera muy desarrollada. Y nada de eso se exporta, eso es todo consumo local. Entonces, nosotros, al ser tan pequeños, correctamente, hemos buscado un nicho rentable y estamos profundizando en ese nicho para hacerlo aún más rentable. ¿Todavía el tabaco es un buen mercado para nosotros? Sigue siendo, y yo creo que sí. Y cuando uno va a Europa, por ejemplo, y uno ve las redes de tiendas Davidoff que hay en Europa, en cada ciudad importante hay una o dos, ahí lo que se ve fundamentalmente es cigarro dominicano, fabricado en Santiago, con tabaco dominicano, y se vende carísimo. No está yendo muy bien. Entonces, el banano, nosotros somos el principal suplidor del grupo de países ACP. El principal, le pasamos a Camerún, le pasamos a Costa de Marfil, le pasamos a Ghana, le pasamos a todos los demás. Y no solamente en volumen somos más importantes, sino que además producimos el banano que más caro se vende, que es el de comercio justo y el orgánico. Hay supermercados en el Reino Unido, importantísimos, la cadena Sainsbury's, por ejemplo. Queda 3 cuadras en mi casa, una sucursal de ese supermercado en Londres. Ellos decidieron desde el año pasado, bueno, hay una crisis. En esa crisis, todas las cosas que no son de comercio justo no se están vendiendo. Aquí lo único que el consumidor siempre prefiere es lo de comercio justo, porque hay una conciencia de que eso tiene un impacto social en los países exportadores. Entonces, de ahora en adelante, todo lo que vendamos aquí tiene que ser de comercio justo. Óigame eso. Entonces, eso ha generado una demanda tremenda para lo que nosotros producimos. Más nadie lo está produciendo. Ahora ingresa Perú y vamos a ver cómo les va a ellos en ese nicho, porque bueno, eso tiene... ¿Tú te has preocupado porque el productor nacional encuentre mercados y porque nosotros nos enteremos de qué demanda hay? Sin embargo, hay dos productos que preocupan, que son de los tradicionales. El café y el azúcar. El azúcar. ¿Qué futuro tienen? El azúcar tiene un gran futuro. En Europa, tú mencionaste hace un rato que no teníamos cuota. Tenemos el estábamos antes de la entrada en vigor del acuerdo de asociación económica, había una cuota azucarera para el Caribe y de esa cuota nosotros no formábamos parte.
Tan pronto entró en vigor el acuerdo, esa cuota se amplió y la ampliación la suplió 100% República Dominicana, porque el resto de los países no tenían margen adicional para incrementar su producción, ¿no? Entonces, realmente, la entrada en vigor del acuerdo, ese acuerdo se firmó y entró en vigor en un periodo de 10 días, o sea, en tiempo récord. Y a los 19 días de entrar en vigor, ya estaba llegando una carga de 13.500 toneladas métricas de azúcar dominicana al puerto de Marbella. Y yo fui con mi cámara, con autorización del canciller Morales Troncoso, a documentar esto, porque fue una cosa realmente histórica. Teníamos 47 años excluidos del mercado europeo. Nosotros éramos, antes de la Revolución Cubana, éramos el suplidor tradicional de Europa en el Caribe. Y luego de la Revolución Cubana, la cuota cubana se reasignó y a nosotros realmente nos tocó suplir al mercado estadounidense. En consecuencia, tuvimos que dejar de suplir al mercado europeo y otros suplidores de la región. ¿Y hay mucha diferencia ahora entre el precio de la preferencial y el mercado y Europa? Esa es la razón por la cual no se está vendiendo más azúcar dominicana en Europa. Porque hay un precio mucho más favorable en Estados Unidos. Una pregunta, ¿a qué se llama precio justo? No sé, eso que yo sepa no existe una definición de precio justo en la normativa internacional. Ahora, si lo que estamos hablando de comercio justo, eso es otra cosa. ¿Por qué se establece entonces? No, yo cambié la palabra. Precio justo para mí es lo mismo que lo que tú dices. Que comercio justo. Federico, en el caso, queremos un regalito, que tú estás más actualizado porque estás allá. Lo que estamos aquí, vemos que hay una zona euro. Y esa zona euro hay Europa del Sur, que son Grecia, Italia, España y Portugal, y el Euro Norte, que son Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Inglaterra. Pero Inglaterra es un poquito diferente, porque ellos no asumieron todos los compromisos de la zona euro. Se quedaron con el guía a la izquierda, doctor, se quedaron con la libra. Me quedé sin la definición. Que me la puede dar. No, antes de hablar de la zona euro, interpretando su pregunta, usted habla del precio justo que se deriva del comercio justo. ¿Será que eso es lo que usted quiere que hablemos? Ok, bueno, el comercio justo incluye el compromiso de honrar las normas ambientales y las normas laborales. En consecuencia, como premio a ese cumplimiento que hay que certificar, y tiene que haber total transparencia en las cuentas, en la nómina, etcétera, y tiene que haber trazabilidad de todo el proceso para asegurar que se está cumpliendo. Tiene que haber un salario justo, un tratamiento. Exactamente. Entonces hay que cumplir con las normas laborales. Eso significa salario mínimo, normas de seguridad social, prestaciones laborales, todas, ¿no? Entonces, como premio a ese cumplimiento, no solamente se reconoce... No mano de obra esclava. Exactamente. Hola, ¿qué zona, por donde tú vienes? La zona franca no pueden participar de eso. ¿Por qué no? Eso es, una variante del comercio. Porque están al margen de las leyes laborales de la República. Bueno, pero ese es otro problema. Seguimos. Federico, es así como tú dices tú ahí. Federico, volvemos a Europa. Decíamos que los ingleses tienen el guía a la derecha, tienen la libra y no asumieron el euro totalmente. Pero hay también otro comercio que yo quiero que tú hables de ello, que es los exsocialistas. Porque yo veo que Rusia está bien. ¿Qué oportunidad nos brinda a nosotros los exsocialistas? Sí, es un mercado inmenso. Ellos están bien mientras el petróleo esté alto. La economía rusa es una economía monodependiente, así como nosotros éramos monodependientes en una época que teníamos un par de cosas nada más. Lo que de verdad está bien en Rusia es el petróleo. Desde el momento que el petróleo baja, lo que queda claro es que Rusia no se ha diversificado. Entonces, ese boato que tienen algunos elegidos, ¿no? Porque realmente la desigualdad que hay en Rusia es flagrante, es una cosa que llora ante los ojos de Dios. O sea, gente que lo tienen todo y una masa que no tiene absolutamente nada. Entonces, en el medio hay una clase media que sufre. Pero en Rusia hay pobreza. Hay pobreza. Y ha bajado el nivel de vida. Ha bajado el nivel de vida 20 años. O sea, es una cosa realmente
digna de preocupación para la clase dirigente, que son los que han permitido eso, ¿no? Y que y esa clase rica, ¿de dónde surgió, Federico? ¿Como de la noche a la mañana? Bueno, tú sabes, Julito, que la empresa pública de la época socialista fue privatizada, pero el proceso de privatización no fue un proceso transparente. Ahí había una mafia montada que era la que operaba. Y operaba en el sistema socialista. Exactamente. Entonces, ahí en el periodo de Yeltsin no hubo una privatización transparente. Entonces, dos o tres personas se quedaron con todo. Y como consecuencia de eso, pues, hay una nueva clase dirigente, que es la nueva burguesía, como dicen en ruso, los nuevos richi, ¿no? Los nuevos ricos, después del regreso del capitalismo a Rusia. Y la desigualdad que hay en ese país es tremenda. ¿Y esos 15 países nos representan alguna oportunidad de mercado a nosotros? ¿Cómo no? Definitivamente hay productos dominicanos que se venden muy bien. Yo tengo entendido que una botella de Brugal se cotiza a $100 en Moscú. Entonces, es un mercado tremendo, hay mucho interés turístico. Ustedes van, yo no sé si ustedes han ido recientemente a Punta Cana, pero en esa zona, para mi sorpresa, se ven muchos anuncios de bienes raíces en ruso. Entonces, obviamente hay rusos que vienen aquí a comprar bienes raíces en Punta Cana, ¿no? Que son el sujeto de esa campaña de publicidad. Fuera de esos días de la Semana Dominicana en Londres, con esos productos, ¿qué productos te sorprendió que puede tener oportunidad el país y que te gustaría que el país mire hacia ahí? República Dominicana puede vender al Reino Unido todo lo que produce, todo. O sea, hay interés en toda nuestra producción. El requisito que ellos nos ponen es que cumplamos las normas y que seamos confiables. Que cuando decimos lo vamos a entregar el 15 de julio, llegue el 15 de julio. Pero que llegue además limpio, bonito, todo del mismo tamaño, todo, digamos, en el tipo que se nos ha pedido. O sea, esa confiabilidad tenemos que asegurarla para todos los productos. Hay interés en aguacate, hay interés en mango, hay interés en batata, o sea, lo que le llaman sweet potato, papa dulce en inglés. La batata aquí, ¿verdad? Sí. Hay interés en todo nuestro producto cítrico, hay interés en sisal, perdón, en sábila, la llamada aloe, ¿no?, que es un ingrediente importantísimo para los cosméticos. Y aquí eso se da silvestre. Mira, justamente un amigo tuyo y nuestro, que hemos iniciado un proceso de difusión, está ocupándose de una empresa que se encuentra en 3 o 4 lugares aquí y que se encarga de tratar de que a esos destinos llegue el producto con esas condiciones. Es decir, con las condiciones y los prerequisitos que allá exigen. Por ejemplo, si un mango tú lo consigues en Baní, no es cogerlo y tirarlo en un camión y largarlo en un barco, sino que debe de ser empacado, preservado, refrigerado, conducido. Y es Refridonza, que es una empresa que tiene los frigoríficos, los almacenes, el embarque, de acuerdo a esas necesidades. Porque a veces te piden a ti una yuca en España, para los dominicanos o en Nueva York, y resulta que hay que ponerle parafina, hay que ponerla bonita, hay que ponerla brillante. Entonces los costarricenses se lo mandan en esas condiciones, nosotros no. Claro. Nosotros hemos demostrado que podemos ser un suplidor confiable. Yo creo que el éxito que hemos tenido en banano, que estamos teniendo en el cacao, y que vamos a tener en los demás productos, sin duda, demuestra que nosotros podemos ser un suplidor confiable. Pero tenemos que organizarnos y tenemos que además tener conciencia de que todo lo que se exporte desde la República Dominicana hacia Europa, todo, está exento de impuestos. Nosotros tenemos un acceso privilegiado a Europa, sin límite para ningún producto, y sin arancel para ningún producto. ¿Van los demandantes de productos a las embajadas en busca de información y de productos? De más en más, eso se está haciendo, y por eso tenemos apoyo del CIRD, tenemos apoyo de las agrupaciones empresariales, pero además ofrecemos el recurso de nuestra membresía en el organismo clave, en este caso para el mercado británico, que es el Consorcio de Productos Frescos. La Embajada Dominicana se hizo miembro a nombre del país y por instrucción del canciller Carlos Morales Troncoso, y eso nos permite a nosotros un acceso a esta red de suplidores. Bien. Federico, un regalito antes de irte. Nosotros recordamos en los años 50, 40, que aquí se acuñó una cifra de que cuando una persona
cobraba mucho, le decían, tú eres un inglés. Los ingleses eran los cobradores, porque se hizo famoso el embajador inglés de la época, cualquiera de los que teníamos, porque cuando había un interés de una empresa de Inglaterra que alguien le debía, quien se presentaba a cobrar era el embajador. Mire, usted le debe a nuestra empresa tal, nosotros queremos que usted cubra sus obligaciones. Eso es cuando las cobranzas venían a través de los bancos. Y se hizo famoso el cuento de el inglés. Posteriormente hubo un cambio y se armó la diplomacia como tal, relaciones bilaterales con países a través de pura diplomacia. Luego vino una época que es reciente pasada, en que los embajadores lo que hacían era amarrar disparate. Y tú dijiste algo, que cuando los tratados no convenían, los que tenían más fuerza presionaban los gobiernos para que cambiaran los que dirigían las discusiones. No me conviene ese discutiendo ahí, porque no está defendiéndome mis intereses, sino los intereses de tu país. Ahora mismo, ¿cuál es la tendencia de un buen embajador? Un buen embajador debe de promover su país, vender sus productos, mantener buenas relaciones. ¿Cuál es la tónica del actual diplomático? No, las funciones de la diplomacia son cuatro, ¿no? Promover, proteger, informar y defender. Esas son las cuatro funciones. Ahora, ¿cómo uno ejerce esas funciones? Eso, primero que nada, comienza por conocer qué es lo que somos. ¿Qué es lo que nosotros somos? Somos un país pequeño, somos un país abierto, somos un país que no puede vivir sin comercio internacional. Somos un país que ha tenido mucho éxito en un sinnúmero de productos y que está teniendo más éxito aún en otros productos que han tenido sus vaivenes, pero que siguen siendo importantes en la zona franca. Es un inventario de su realidad. Exactamente. ¿Qué es lo que somos? Y en función de lo que somos, pues, tenemos que asegurarnos que representamos eso que somos, ¿no? Y que abogamos por los intereses y las necesidades de lo que nuestro país es y ofrece. Y puede ofrecer, porque tenemos potencial en muchas áreas también. ¿Entiendes? Y eso yo creo que es lo fundamental. Ahora, todo eso tiene sus matices dependiendo del destino diplomático. Hay destinos donde la parte de la negociación es más importante. Hay destinos donde la parte de la defensa es más importante. Pero siempre hay que promover. Y un elemento fundamental de la promoción, que no quiero que se me quede, es la condición que tiene República Dominicana de ser el país puente en la región. Puente entre Estados Unidos y Europa. Tenemos acceso libre a Estados Unidos, tenemos acceso libre a Europa, pero tenemos la condición de ser el país puente también hacia los países que nos rodean, porque tenemos libre comercio con Centroamérica y tenemos libre comercio con el Caribe. Ya hay un puerto en este país, que es el puerto de Caucedo, que es el principal puerto de transbordo de la región. Hace rato que se lleva la palma de ser el que más carga mueve. Eso significa que ya hay empresarios que se han dado cuenta de que este es el país desde donde se puede hacer negocio. Pero así como se hace transbordo, así también empresas como IKEA se han instalado pensando en la República Dominicana como su base de operaciones para penetrar el resto de la región. Y hay una empresa alemana reciente que vi en el periódico que está en la misma filosofía. Entonces, así es que estamos promoviendo a la República Dominicana en el Reino Unido. Y siendo el Reino Unido una fuente tan importante de inversión extranjera, pues yo creo que juntos podremos cambiar totalmente la historia. Hace 400 años, ustedes se recuerdan, llegaron una serie de señores aquí a invadir y a tratar de romper el monopolio comercial español, ¿no? Ahora no, ahora España y el Reino Unido juntos practican y promueven el libre comercio junto con los demás vecinos cuando del Caribe. Tú dices proteger, ¿de quiénes debemos protegernos? Dentro de las cuatro funciones. Tenemos que proteger los intereses nacionales en un sinnúmero de temas. Por ejemplo, el hecho de que seamos país puente está siendo aprovechado por una serie de gente para cometer actividades ilícitas. Todos aquellos que utilizan al país como puente en el tráfico de drogas a Europa, ¿no? Entonces, junto con el Reino Unido y junto con los demás mercados de destino, tenemos que protegernos de esa lacra que está teniendo un efecto cancerígeno en la sociedad dominicana. Entonces, ese es un ejemplo, yo creo, quizás el más señero de cómo tenemos que protegernos de algo que nos está haciendo mucho daño. Bien. Federico, vamos a darte las gracias, muchísimas gracias por estar aquí y explicarnos todos estos recovecos que nosotros no tenemos mucha oportunidad de conversar
en otras épocas. Quizás después de las elecciones pues tengamos más tiempo para hablar de lo mismo. Gracias. Me ha dado mucho tiempo, no me puedo quejar. Seguro. Gracias, Federico Cuello, embajador dominicano ante